Domingo Cabo Tiburón, Colombia. Para los participantes, cada playa trae su afán. Historias de hambre, trabajo y mucho placer se viven al mismo tiempo en Cabo Tiburón. Pero solo de la garra de los equipos dependerá cuál de esas historias sea la suya. Cuando Tino se tiró de la lancha, nos dijo dentro de la lancha, yo quiero hacer una entrada triunfal. Quiero llegar nadando hasta a esta playa y quiero poner la llave yo. ¡La señal gol, Tino! ¡Coronado el equipo! ¡No! ¡Gracias, Jesús de Nazaret! ¿Qué hay acá? Se puede pescar. Velas, papel higiénico. ¿Qué es eso que están comiendo ahí? Anzuelos. Limón. No tenemos ánimos, estamos desmoralizados, estamos cansados. Sí, también hay un poco de estrés. Aquí hay poco, lo que no hay es escalera. No, pero están bajitos. ¿Están bajitos? ¡Ay! ¡Ay, qué loco! ¡Ah, qué loco! ¡Está todo! ¡Está una chimba! Playa Media me parece que es el plan perfecto, porque es en sí el que te hace alejarte de las civilizaciones. Es plan, es cocinar, es leña, es toldillo, es hamaca, es... Tiene un millón de cosas mucho más chéveres. ¿Entonces qué hay? ¿Frutas? ¿Atún? ¿Granos allá abajo? Yo pensé que era peor. ¿Está bien? ¿Alvarito? No, no, aquí no se aguanta hambre, ¿quién dijo? No, aquí vinimos a comer arroz y plátano y a estar en un cambuche. Si antes nos quejábamos porque uy, nos dieron muy poquito arroz, uy, muy poquita lentejas, acá es arroz y ya. Lo demás lo tenemos que buscar nosotros. La playa no nos ofrece tanto como la de Playa Media. No puedo creer. Esta es una de las cosas que más me emociona. La barra redonda. Porque allá, por más que la amamos, no, pues, ¿qué? Llegamos a la playa que tanto deseábamos todos, y sobre todo por las niñas, que aquí ellas están más cómodas. Se pueden bañar, se pueden echar su champú. ¿Sí me entiendes? Tantas cosas que... Y para nosotros, para Luigi y para mí, era importante traerlas acá. Porque si ellas están, entre más tranquilos estemos, más fuerza vamos a tener para las competencias. A hacer arroz de caracol, ahí ya los vi. ¿Sí? Sí, está fácil. ¿Qué está fácil prender el fuego? No hay leña seca. No hay nada seco, cayó un aguacero que mire cómo está todo, cómo está. No, no se puede prender nada, o hacer el intento al menos. Es que no sé, esta tinta negra.
Esto es muy diferente a lo que se come en un restaurante. Esta es la vaina. Tú sabes, es rápido. Va rápido, ¿no? Sí. Yo creo que le va a hacer falta agua. Ellos están viviendo un conflicto entre ellos internos. Entre ellos, sí. Ellos se ven muy unidos pues, cuando los vimos ahí. No, llegaron muy... Pero no. Ellos tienen un problema en el berraco, como que han tenido problemas con las mujeres, pues estaban tropeleando entre ellos ahí en esa playa. No, ahí los duros, a mí nunca me han preocupado. A mí los que me parecen duros son los azules. No hay enemigo pequeño. Obvio. No hay enemigo pequeño. No hay enemigo pequeño, pero... Uno, pero se trata de... demostraron que pueden ganar. Descuidamos de Vanessa y nos jode. Nosotros nos estábamos sintiendo menospreciados, por decirlo de alguna manera. Nos estamos viendo como unas nenas. Sí, estas celebridades puede que sean muy celebridades, pero son unas nenas que no sirven para nada. Nos habían ganado todas las pruebas, nos habían eliminado a un elemento de nuestro grupo. Y ya veíamos que... ¡Ay! Que nos decían, ¡ánimo! ¡Fuerza! Pero había un subtexto por dentro que en la mirada de ellos que nos hacía bajar un poquito la cabeza, pues no bajar la cabeza, pero nos hacía pensar mucho. Y eso nos dio muchísimo ánimo para, sí, ustedes creen que nosotros somos así. Pues venga y competimos en serio. No, dicho, cuando uno está en playa bajada tiene que ser un impacto, pues puedes ya decidir uno. No, a mí no me parece pues de las aerolíneas porque ellos tienen el derecho de... No, y tienen muchos lujos, o sea, tienen más lujos que todos en cuanto a lo que pueden hacer, pueden llevar, ¿entendés? Lo que todo esto, lo que hace es que el triunfo cobre más valor. Y nosotros estamos totalmente unidos, o sea, nosotros ya es contra las celebridades, yo creo que los verdes también, y eso en este momento hace olvidar cualquier estrategia, o hace pasar mejor a un segundo plano cualquier estrategia individual. Mañana será otro día, tenemos hoy de descansar, de asimilar. Estar acá y vivirlo, así tengamos lo que tengamos. Es más duro de lo que pensaba, no sé cómo explicarlo. Sí, yo sé, yo te entiendo. ¿Quieres que te acompañe alguien o qué? ¿O vas tú solita? Se lo lleva. No, yo no prefiero ir yo sola. Esto es muy heavy. Valor. A eso venimos, a cagar en hueco. ¿Sabes qué imagino me quita a mí hoy de la mente? Larga idea que tenía Paula. Qué mujer tan trabajo. No, en general, realmente a mí me sorprendió la pérdida de control. Cuando uno tiene rabo de paja, uno se queda callado, ¿me entiendes? Pero siempre lo han hecho. Desde la pasada con las bolas, empezaron a... Ellos están muy contentos ganando, cuando pero ellos no van a perder. Ellos no dicen nada. Hay hipocresía. En este momento, ellos se deben estar mordiendo los codos, que no me parece. Me parece terrible que ellos estén jugando así. Me parece terrible la algarabía que hicieron ayer porque perdieron. O sea, eso demuestra que son unos pésimos perdedores. Para nosotros al principio no había enemigos, simplemente competidores. Y todos saludábamos cuando llegábamos. Exacto, y ya la cosa lo que no pasa es así. Que de verdad nos dimos cuenta que es una guerra entre equipos. O sea, de verdad, con todo y todo el mundo. Ya en este momento tenemos claro eso. Si le metemos un palo. ¿Y qué? O sea, ¿qué dirá? ¿Qué lo que quieres envolverlo aquí? ¿Entiendes? Ya. Sí. Déjame experimentar y... Estoy tratando de, aunque nunca asistí a una escuela de actuación, estoy tratando de actuar. Estoy tratando de que no se note mucho y poco a poco siempre estar con ellos. Si hay que jugar juegos, si hay que cantar canto, si hay que cocinar cocino, si hay que salir a caminar salgo, si hay que ir al mar voy. O sea, no que me vean sentado como en descontento con lo que ellos hacen. Siempre estar unidos. Dos veces seguidas en playa. No. Esos manes no van a levantar nunca. Ellos van a... Ellos porque se creen estrellas, se porque los trajeron como celebridades, están nada comiendo... Mi padre. Y les da que la gente tiro por la culata, porque nos dio más fuerza para salir y está ahí, bueno. A mí si me van a quitar la comida, que me la quiten, pero eso sí, tienen que sudar sangre, pues. Como personas, ellos pueden ser personas muy bonitas.
Pero aquí son los enemigos. Y con los enemigos no se tiene compasión. Entonces, así como ellos no tuvieron compasión, nosotros tampoco vamos a tener compasión. Ya le dije que de aquí en adelante... Apenas hay dos eliminados, de 18. Guerra. Eso es nosotros guerra. Llegamos aquí se va a poner, de y hacerles caritas y de saludo y bacanería. Y los otros están era tratando de meterle el dedo uno atrás donde sabe. Entonces, ¿quieren guerra? Guerra les vamos a dar. El Tino lo dijo. Y el resto de nosotros cuatro lo tenemos clarísimo. Esto es una guerra y no hay que dejarse de nadie. Desafío 2005 Cabo Tiburón, Colombia. Desafío 2005 Cabo Tiburón, Colombia. Para los participantes del Desafío 2005, los días de premio y castigo se han convertido en días de gran incertidumbre. Todos son conscientes de que después del desafío de Titanes, cualquier cosa puede pasar en su playa, de modo que una agradable sorpresa o un humillante castigo depende exclusivamente de sus capitanes. En Cabo Tiburón, no todo está en sus manos. Si se mangana, lo único que yo quiero es comida. Una buena comida, ahora. Yo también. Oh, bueno, una buena cama también. No, comida. 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 Yo dormí bien, no tengo problema. Si es con un premio, ¿qué te gustaría que fuera? Que nos lavaran toda la ropa. Estás traumatizada con ese tema. Que nos dejaran bañar. Que nos llevaran así, a un spa. ¿Qué me gustaría? Que nos llevaran hasta por ganado. Yo no sé. Que nos trajeran chocolates, dulces, que nos trajeran condimentos, que nos trajeran esta cocina. Me encantaría que perdiera Juan David. Después, que quede cualquiera de los dos. Pero que el castigo sea para las celebridades. Hasta ahora, en el Desafío 2005, los enfrentamientos que han protagonizado los capitanes son de alto vuelo. Pero sin lugar a dudas, la de hoy será una prueba de verdadero vértigo. Juan David, Iván y Santiago tendrán que superar un desafío de mucha altura. Santiago, Iván, Juan David, bienvenidos al Desafío de Titanes. Saben que tienen en su poder la posibilidad de llevarle a sus equipos una satisfacción muy grande si ganan un premio o la tristeza de un castigo si pierden. Entonces, bueno, vamos a la prueba, que está como para el nivel de ustedes. Como ustedes se dan cuenta, en este lugar hemos construido una pista aérea y se ha trazado un peligroso circuito a través de los árboles. A medida que ustedes vayan avanzando, se van a encontrar unas bolsas del color que ustedes están representando. El desafío consiste en completar el recorrido en el menor tiempo posible. Muy bien, mucha suerte para todos. Vamos a comenzar. Preparado. Listo. ¡Ya!
No. Estoy muy mareado. Descansada, descansada. Estoy mareado. Tome aire, tome aire. Descanse, Santi, viejo, descanse. Respira profundo. Y asegúrate bien. Estoy mareado, hermano. Descansada, descansada. Ayúdenme, ayúdenme, voy capaz. ¡Ey! Voy capaz. Santi, asegúrese de la que va y ahí va descansando. Santiago, completaste 22 minutos 29 segundos. Allá arriba, vamos a ver cómo les va a tus compañeros. El siguiente es Iván. Preparado. Listo. Ya. Andar haciendo sus armas. Thank you.
Iván olvidó la bolsa azul. Ah, la bolsa. Le ha tocado devolverse por ella. No, no, la tengo que dejar. No, es que mucho desgaste volver a subir. ¿Cómo me olvida eso? No, no veo por ahora. Muy buena, mano. Excelente, buena mano. 55 minutos, 35 segundos de tiempo. Iván. Juan David, preparado. Listo. Ya. ¡Métela! ¡Tiki! David trae las 8 bolsas, él gana esta prueba.
46 minutos 18, Juan David. Bueno, Juan David, has ganado el desafío de Titanes. Los felicito a los tres, realmente. Eso ha sido una prueba muy, muy exigente para los tres, pero bueno, te felicito. Llegaste con tus bolsas completas, vas a llevar un premio para tu equipo, el equipo de las celebridades. Oh, yo quiero felicitar a mis compañeros porque la prueba de verdad estaba muy dura. La verdad que sí, lo entendemos y entiendo, Santiago, que hayas abandonado la prueba, pero por eso has perdido, vas a tener que llevar un castigo para tu equipo. Espero que no tengas que soportar malas caras por eso. Ya pueden irse a descansar, se lo merecen. Desafío 2005, Cabo Tiburón, Colombia. Desafío 2005, Cabo Tiburón, Colombia. No, viene con cara de tragedia ya. Sí, ¿cómo van? Bien, bien. ¿Cómo va la comida? El paquete es completo. Pues. Y el paquete es completo, dijo Santi. Día nublado, lluvia, todo completo. Sí. No ha salido eso desde que llegamos. No ha salido eso. Ah, sí, afuera tampoco. ¿Cómo te fue? ¿Cuesta? Viene muy bien. ¿Sí? Sí, me tocó contratar escolta y todo. La cuestión de la seguridad. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Se iba contra nosotros o...? Yo quiero esto de castigo. No. Si esperábamos algo más de Santiago, porque veníamos de pérdidas. Dijimos, no, él va a dar lo que sea por traernos algo bueno. El castigo son ellos dos. Son los señores que nos van a hacer el castigo a todos. Porque a mí me va a tocar también aguantarme el castigo esta vez. Ellos les van a contar más o menos de qué se trata el castigo. Bueno, el castigo se trata que les vamos a hacer unos tatuajes. Con el cual la palabra, pues, ¿qué les pasó? Perdimos. Perdieron. Entonces vamos a ponerles un tatuaje que dice perdedores. Ajá. ¿En la frente? Sí, está en polvo. ¿En dónde? En la frente. ¡No! ¿En la frente? Ni de baile. ¿En la frente? No, en la espalda. No me tiras en la espalda. Son solamente unas letras, ¿no? Y dice una palabra perdedor. Que no nos interesa mucho lo que la gente piense, si somos perdedores o no somos perdedores. Afeitadito y todo el hombre, ¿no? Sí, ya, está todo el papi. Bueno, no, ganamos. ¡Otra vez! ¡Qué bien! Dios es celebridad. Dios es celebridad. ¡Qué bien! Tienen 10 minutos para que se pongan la pinta de esta noche como si fueran a salir con la más mami, con el más papi. ¡Ya, vámonos a cambiar! Yo no tengo. Camine, yo le presto. Venga, venga, ¿quiere loción? Échese loción, que Luigi ya se echó. Oiga, papi, ¿quiere loción? Tenemos 3 meses para arreglar esas diferencias. Lo que pasa es que este sombrero me lo regaló Tatiana en vez de regalarme el otro bacano. Me regaló el feo. Yo no lo dormo ni, no lo dormo ni en la cabeza maturana. Hay algo en ella que me descontrola, que me vuelve loco. La
El último castigo de Santiago dejó realmente marcados a los retadores, mientras que las celebridades siguen disfrutando de los premios que les trae Juan David. Esta será para ellos una noche inolvidable. Está buena la música. Buenísimo, todo el ambiente, la noche, la fogata. Está muy lindo esta noche. Juan David, muchas gracias. A los ojos, Tino, pilas. Por Juan David y por esta buena noche por Juan. Nos llevaron a una fiesta en un kiosco con antorchas y fogata. Para mí, el mejor regalo fue el placer de poder oír música. Llevaba muchos días sin oír música. Vamos a ir a los tatuajes, que nos vamos a pintar. Bueno, quedamos a un lado. El tatuaje fue una idea de las niñas. Querían hacerse un tatuaje y ellas lo querían hacer, entonces nos pusimos de acuerdo todos para hacer uno, pero que también hubiera adicionado el muñequito de las celebridades. No, pero media hora nomás, mientras que absorbe la tinta. Y eso me asusta, me hace sufrir, porque me estoy volviendo loco por ti. No te das cuenta lo que eres para mí. El Tino es muy echaperros. Hay veces lanza como una como medio fuerte, pero entonces uno como que se hace loco y ya, pues sí. Y además es como con todas. O sea, empezó como conmigo. Pero ahí él va como cediendo, entonces ya como que es muy charro porque dice que ya qué va a hacer, que va a mandar traer mujeres porque las niñas del equipo de él nada. Bueno, lo de esa perra es por molestar, las molesto a todas. Igual, a Tatiana sobre todo, la que más molesto y más tallo. A Carolina, a Catalina. Pero no es por... No es nada nuevo, pues. Tú le tienes que seguir el juego porque es un niño, es de verdad un niño. Es un niño grande y pues se la estás hollando a su manera. Ha hecho más por el equipo de lo que pensaba. Estoy feliz de que esté en mi equipo. Es una niña bastante inteligente. O sea, todo lo capta rápido. Es como si te adivinara el pensamiento. Antes de que vos digas las cosas, ella ya está ahí. Es súper bueno eso. Tiene la venia bendita del poderoso divino. El Tino, en realidad, tiene un sentido de humor muy grande. Es un poco morboso a veces, pero nos ha hecho reír mucho, mucho, mucho. Yo al principio, antes de venir, la verdad, tenía un miedo. Yo, ahí va el Tino, no. Pues no, no voy. Todo el mundo era como, vas con el Tino. No, qué pereza. Y ahora me siento orgullosa de que el Tino esté en mi equipo.
Me estás robando protagonismo, Caro. Ahora con ellos. Venga, ya quisiera. Yo me pido la roja. Yo no duermo en azules ni en verdes. Uy, yo creo que yo prefiero la verde que la azul. Uy, sí. Gracias, Juanda. Gracias, Desafío. Todo muy rico, muy amables, muy de la casa. Pero esta nena se va. ¿Qué pasa? Váyase para su lugar. Y no. Ah, yo duermo aquí de estado. Aquí duermo tan bueno de estado. Prefiero quedarme en Playa Baja durmiendo al lado de Tatiana de los Ríos que estar durmiendo en Playa Alta en una cama sol. Yo no sé, o sea, fue un cambio como... Yo todavía no he asimilado ese cambio. Me faltan sus ronquidos, sus patadas, sus codazos. Desafío 2005, Cabo Tiburón, Colombia. Desafío 2005, Cabo Tiburón, Colombia. Hágale, póngala. Nada, que está la sayuca. Ya. Ahora ya sacó el brazo. Yuca tan demorada. Arepa la brasa, la arepa la brasa. Usted sabe que va a traer más calizos para mantener esa brasa, ¿no? Baila. Sí, corté una yuca, jalé una yuca, corté unos plátanos, pensando en el desayuno de hoy, que iba a ser yuca con plátano cocido. Era mi desayuno. Claro que hice para todos. Era mi desayuno, yo lo corté y lo hice. Y de pronto veo que están haciendo arepa. Digo, entonces yo por dentro digo, ¿para qué van a hacer arepa con yuca y plátano y arepa? Gastándose la harina de la arepa que pueden utilizar después. No, decidieron hacer eso, que lo hagan. Que yo como, sí como, si me dan como. ¿Esto quiere más arepita? ¿Quieres más arepita? No, cómetela con Pedro. Yo soy un actor secundario, un actor de reparto que está ahí. El Jean-Pierre que no se mete con nadie, el Jean-Pierre que no dice nada. Si se les acabó el atún ahora, que ya llegan, desde anoche ya se han comido 4 o 5 latas de atún. Si se acabó el atún, que se les acabe. El problema de ellos, mío no es. Viene el momo para afuera. Pero es que no haya uno la comodidad en ese estado. Es que no hay nada, no hay nada. Aquí estamos tristes, estamos agotados. Álvaro está mamado, él es el que le toca prenderle las fogatas. Eso lo cansa. Quiero salir a cazar algo por la noche. Quiero pollo broster, quiero lasaña, quiero comida de verdad. Ya estoy aburrida del berraco arroz. Ya hay dos maduros. Yo prefiero comérmelos así que sancochados. El desafío 2005 ha estado cargado con la emoción de las competencias. Los equipos y los capitanes lo han entregado todo cada vez que se enfrentan a una prueba. Pero ningún momento es tan tensionante para ellos como el día que tienen que luchar por la salvación. Hoy vamos a ser testigos de un nuevo enfrentamiento y los equipos vienen con una sola idea: no se puede perder. En realidad, honestamente, hablando de pruebas que nos favorezcan, todas las pruebas nos favorecen. Fuerza, el Tino y Luigi se llevan a todos los otros dos equipos.
en mujeres, Tatiana, pues uno la ve como muy puestecita, como muy quietica, es fuerte. Yo me considero una mujer fuerte y Carolina es una mujer fuerte. Lo único claro que tenemos sobre la prueba de salvación es que tenemos que ganar. No podemos perderla. La mayor debilidad de mi equipo no la he visto todavía. O sea, en competencias no la he visto. Físicamente estamos bien y sobre todo coordinados, con una mentalidad positiva siempre a ganar. Me presento a China. Yo quiero que se haga justicia, y la justicia para mí en este momento es que los sobrevivientes pierdan y quedemos todos en igualdad de condiciones. Tenemos dos rivales muy particulares. Unos que en este momento los sentimos muy cercanos y otros que realmente no queremos mucho en este momento. Hay una motivación adicional que es la de ganarle a las celebridades. Bueno, ¡vámonos! Capitanes, retadores, sobrevivientes, celebridades, bienvenidos al desafío de salvación. Antes que nada, celebridades, me entregan los brazaletes, por favor. Gracias, Tino. Señor. Hoy, como ustedes saben, está en juego la posibilidad de llegar al juicio con el poder de ser jueces. Y, por supuesto, lo más importante, no perder a ningún miembro del equipo. Bueno, entonces, a lo que vinimos. En la prueba de hoy van a demostrar mucha coordinación de equipo, habilidad y mucha confianza en el sentido de orientación de sus compañeros. Los equipos van a completar un circuito en el agua de la siguiente forma. El recorrido lo va a iniciar un solo integrante que va a estar sobre una canoa, recogiendo uno a uno a sus otros cuatro compañeros. Ya casi al final, cuando estén cinco sobre la canoa, van a atravesar un par de obstáculos un poco complicados y el desafío lo gana el primer equipo que llegue con sus cinco integrantes completos a la meta. Bien, señores capitanes, pueden ir a aconsejar a sus equipos en este momento. Hola, hola. Santi, la primera pregunta es mi nota. ¿En cómo la canoa o la jala? Jálela. Como los lancheros no jalan, los lancheros jalan. Monta los remos y jala. Métela por ahí, el que está arriba. Venga, cáigale de una vez. Por un costadito. Tenemos la ventana, tiene que vos ir derecho y yo soy suelto. Yo creo que me quedaste la o a la luz dos que remen, estará atrás. ¿Está qué? ¿Atrás? Sí. Atrás. No, un adelante como los indios. ¡Tiempo! Listo. Y participantes a sus posiciones de inicio, por favor.